El uso de las tecnologías, las herramientas de la comunicación y sobre todo el contacto y retroalimentación a través de este mundo digital en un contexto de globalización es una gran oportunidad para los negocios. Soy Fabián Sánchez y le doy a usted la más cordial bienvenida. Como siempre, es un honor, un privilegio que nos honre con su presencia en esta emisión de C7 Negocios. Esta noche vamos a platicar sobre las tecnologías, las herramientas de la información, el aprovechamiento en el sector empresarial, ¿por qué sí? ¿Por qué no utilizar estas herramientas? ¿Cuál es la confianza o la desconfianza que se tiene? Si está creciendo, por ejemplo, en México, el número de empresas que están utilizando estas herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus corporaciones, se presume que incluso en nuestro país solo el 35% de las empresas o de las industrias están tecnificadas y utilizan este tipo de herramientas. Es decir, estamos hablando de un 65% de oportunidad, muy diferente a otras naciones del mundo. Y es el tema que vamos a abordar esta noche aquí en C7 Negocios, invitándole a usted a que participe a través de los números telefónicos, el 3030-5350 y 3030-5307. A sus órdenes para que nos haga llegar comentarios y sugerencias. Esta noche, invitándola a que participe por la convocatoria de la semana, que es el juego de cojines de Muebles Kin, un proyecto que surgió aquí en el estado de Jalisco, que ahí lo tiene en pantalla. Si a usted le interesa, con mucho gusto puede participar, anotarse y además participar también con sus comentarios en torno al tema. Es un proyecto que, insisto, comenzó con la fabricación de muebles, pero se encontraron en los textiles y en los impresos una alternativa de negocios más grande y le dieron valor agregado. Entonces han incursionado en los accesorios, en mobiliario, además de los muebles, también productos decorativos y personales. Así es de que ahí está la convocatoria, si a usted le interesa este juego de cojines de Muebles Kin. Antes de entrar de lleno al tema que hoy nos ocupa, quisiera compartir con ustedes que los negocios deben crear ventajas competitivas sostenibles con el fin de destacar por su originalidad y su capacidad de desarrollo organizacional. Y sin duda, una diferenciación que difícilmente puede ser copiada por su competencia. Es el contacto con un talento humano que tenga la capacidad de enfocarse en la satisfacción del cliente y que esté en continua autorrenovación, ya que los títulos y grados jerárquicos no tienen el mismo peso que tenían antes. Hoy en día, son las competencias que tenga el individuo para desarrollar diferentes roles los que hacen funcionar a las corporaciones. Estos análisis han hecho que el foco de atención esté dirigido hacia los recursos, la solución de problemas del negocio y el mejoramiento del desempeño en los contenidos. Y no es para menor, pues tan solo en el estado de Jalisco, en el año 2017, se crearon alrededor de 93,631 plazas laborales, siendo nuestra entidad el que aporta el 12 de cada 100 fuentes de empleo a nivel nacional. Existen estrategias que permiten precisamente la capacitación y la formación de los recursos humanos a través del liderazgo, la adaptación a los cambios, la gestión de las personas y el trabajo en equipo. Las competencias más importantes con las que debe contar una persona, un trabajador, para crecer en el mundo de los negocios. Hoy vamos a platicar sobre e-commerce, un proyecto que surgió con la capacitación de temas o con el fomento, incluso la promoción, la difusión de temas relacionados con el comercio electrónico, las aplicaciones y en general con el medio digital, que además han podido consolidar una serie de conferencias gratuitas a través de un proyecto que es la invitación directa a los emprendedores, una serie de propuestas que les permiten incluso acelerar proyectos de intercambio, en algunos casos hasta comercial, de formación, de capacitación y de acompañamiento a través de la difusión de las nuevas tecnologías y sus herramientas. Yo quiero agradecer a la presencia de Ricardo Flores, quien es director comercial de e-commerce MX, un proyecto que surgió, insisto, aquí en el estado de Jalisco, con una finalidad de acercar las herramientas tecnológicas a principalmente al sector empresarial. Antes que nada, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Fabián, muchas gracias. Háblanos un poquito sobre la historia de e-commerce. Mira, e-commerce surge en el 2015, cuando nosotros, siendo gente de industria, nosotros antes de dedicarnos a esto, pues vivimos, prácticamente venimos, somos gente que viene de la industria de la moda, uh-huh. Una industria muy tradicional, una industria que sigue fuerte y una industria que al día de hoy en México pues representa una buena parte
Producto Interno Bruto. Y que además Jalisco es líder, por ejemplo, en diseños, ¿no? Así es. Hay muchísima creatividad. Todos los días lo vivimos. Uh-huh. Y entonces al darnos cuenta nosotros de que de alguna manera estamos localizando como que las ventas están bajando, de que había incluso algunos negocios que están cerrando, de que pasa algo con las situaciones en general en muchísimos negocios, pues ahora sí que volteamos a ver y definitivamente sí tienen cuestiones que ver, la cuestión de economía, lo que tú quieras que ver, que pueden ser factores externos, pero sobre todo donde nos dimos cuenta es que los hábitos están cambiando. Y es entonces donde nosotros nos damos cuenta que hay una necesidad de empezar a capacitarnos con las cuestiones digitales que al día de hoy ya están ofertadas. ¿Qué hábitos se han modificado? A ver, por ejemplo. Sobre todo los hábitos de consumo, Fabián. Okay. A lo mejor hace algunos años cuando nosotros iniciamos no estaba tan marcado y a lo mejor mucha gente dice que lo ve un poco lejano. Pero el día de hoy, Fabián, nosotros todos estamos ya conectados gracias a nuestros teléfonos celulares. El día de hoy todos tenemos un smartphone, ¿no? Entonces, con esta cuestión se abrió una nueva manera de consumir, de buscar. Y el cliente ahora es más exigente. Uh-huh. Entonces, el cliente ahora te demanda. El cliente, con el poder del Internet, lo que descubrió es que tiene más opciones, más posibilidades. Sí, antes tenías que ir a una tienda o un proveedor para poder satisfacer tu necesidad. Sin embargo, ahora, a través de estos dispositivos, puedes acudir a un número indefinido. Así es, tienes las opciones. A veces está infinito, ¿no? Las opciones están totalmente abiertas. Y como tú lo comentabas un momento, pues es una cuestión globalizada. O sea, ya ni siquiera es que lo tengas que conseguir en tu misma ciudad o en el país, ¿no? Aquí estamos hablando de una situación de que ya lo puedes importar prácticamente de cualquier parte del mundo. Porque esto es una cuestión, es un avance tecnológico que nació con la parte del Internet y al momento de estar todos conectados, pues es la posibilidad que abrió, ¿no? Entonces, nuestros hábitos como clientes han cambiado y esa es también una de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué tienes que tomarlo en cuenta el hecho de tener que adaptarte? Porque todos ya lo estamos haciendo. Entonces, aquí hay una parte muy importante que tú comentabas con la parte de digitalización. Decimos, bueno, ¿qué parte de empresas ya está digitalizada? Yo te pudiera decir, bueno, todas las empresas que ya hacen facturación electrónica ya están digitalizadas. Todas las empresas que ya mandan un correo electrónico, o sea, ya lo estás ya haciendo. Están. Exactamente, ¿no? Entonces, estás utilizando cosas que te están obligando a usar prácticamente, porque ya quien puede imprimir una factura y mandársela a su cliente. Hasta los pagos, ¿no? Pagos electrónicos. Exactamente. Y esto ha ido evolucionando de una manera impresionante porque ha ido madurando, porque al final de cuentas todas las cuestiones, aunque ahorita hay muchas cuestiones con la seguridad, que eso sí es una cuestión de información, pero las pasarelas de pago ya son seguras. Entonces, sí hay nada más una cuestión de capacitación en la que tú tienes que tener cuidado con ciertas cosas, sí. Precisamente para que estos medios que tú vas a empezar a utilizar, solamente los sepas utilizar correctamente. Oye, pero por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Por qué muchas de las empresas, de los emprendedores, pues todavía como que no se acercan tanto a la tecnología? Si bien es cierto, ya la utilizan, como tú nos mencionas, a través de estos elementos propios de una administración de la empresa o del corporativo. Exactamente. Pues no se adaptan todavía al manejo de estos recursos. Tú decías hace un momento, es que tiene que ver con cuestiones de seguridad. ¿Solo eso? ¿Hay otros elementos que también influyen? Mira, hay un elemento que es básico y es la parte del desconocimiento y de que desafortunadamente hay personas que tienen poco conocimiento y que han estado difundiendo lo mal. Entonces, aquí básicamente, y es por eso que surge la necesidad de nosotros de crear esta parte de plataforma que nosotros estamos ofreciendo a través del evento. Nosotros ofrecemos a través del evento la parte de capacitación para que vengas y preguntes y te informes directamente de empresas que son especializadas, que son profesionales y que ellos sí son los que traen el conocimiento, sobre todo porque una de dos, o lo han desarrollado o lo traen de la mano de las empresas líderes a nivel mundial. Entonces, nosotros creemos que a veces acercarnos a este tipo de empresas es muy caro. Y yo te puedo comentar, Fabián, que al día de hoy hay soluciones que son hasta gratuitas, que tú puedes descargar incluso como aplicaciones en tu teléfono. Ajá. Que te van a ayudar. Toda la parte de Google, cuando tú ya utilizas tu correo, por ejemplo, Gmail, o sea, la gente no lo explota completamente. O sea, tú puedes estar completamente conectado con todos tus documentos, modificándolos en tiempo real y en tiempo real llegándole a tu compañero de trabajo para que todos estén conectados. Y es al mismo tiempo. Al mismo tiempo. En el mismo documento. Y estamos hablando de que esa herramienta es totalmente gratis. Si tú te metes a utilizar y a investigar un poquito más de toda la parte que ya puedes utilizar a través de tu correo electrónico,
te vas a dar cuenta que puedes desatar un montón de posibilidades. Oye, y a veces lo único que utilizamos en este tipo de medios de comunicación es solo el envío de un correo, ¿no? O de un documento. La pregunta y la respuesta de un documento. Así es. Y eso, haz de cuenta que al mismo tiempo que estás utilizando la tecnología, tú mismo la estás frenando. Porque es que espérate a que te mande un documento de Word. Cuando ya sobre tu misma plataforma de correo electrónico que utilizas completamente gratuita, ya puedes usar un Google Docs, estás cargando ese mismo documento que tú estás escribiendo en Word, lo puedes escribir sobre esa misma plataforma y lo estás compartiendo en tiempo real. O lo puede ir modificando incluso la misma mesa directiva. Exactamente. Entonces, hay maneras de hacernos un poco más eficientes, Fabián. Y aquí otro tema que vale la pena tocar es, nosotros estamos enfocados al 95% de las empresas que son las pymes, ¿no? Uh-huh. Aquí estamos hablando de que el 95% de las empresas en México no están utilizando al 100% muchas herramientas que ya tienen a la mano, que no les van a costar y que es solamente cuestión de que se metan un poquito y que ya tienen los dispositivos, porque todo el mundo los trae, ¿no? Y ahora también te cuento otra cosa que es súper importante. ¿Quieres capacitación gratuita? Tienes un canal de YouTube que ya te da tutoriales gratuitos, que ya te da un montón de información gratuita, que está a tu mano y que solamente es cuestión de dedicarle un poco de tiempo. Mira, es más, Fabián, te lo pongo así. Todos vemos Netflix, ¿no? Todos estamos acostumbrados ya a manera de que llegamos a nuestra casa. A ver, una empresa de transmisiones de programas y productos y series. Exactamente, ahora ya lo quieres hacer digitalmente. Entonces, y ese tiempo, o sea, si tú le dedicaras el mismo tiempo que ya estás utilizando sobre una plataforma totalmente digitalizada a una parte de entendimiento, que le dediques una hora diaria a buscar videos, pero que te ayuden, en lugar de estar buscando los videos graciosos que todos buscamos, en lugar de estar compartiendo todo este contenido que no sirve absolutamente para nada, si lo utilizaras de una manera correcta, que ya está también a tus manos, es completamente gratuito, te lo puedo asegurar que en un par de meses tu conocimiento crecería muchísimo y entonces estarías capacitado para entonces acercarte a una empresa a decir, oye, este es el servicio que yo necesito. A ver, pero la tecnología va cambiando constantemente. Así es. Se va modificando, se va actualizando y esto es día a día. Es más, en cuestión de horas, claro, podemos ver dispositivos que ofrecen nuevas propuestas o nuevas alternativas. Pero también estamos viendo el desarrollo de las famosas aplicaciones. Exactamente, así es correcto. Entonces, haz de cuenta que aquí volvemos a lo mismo. No tienes que agobiarte a lo mejor con el tema de que todo está cambiando, de que el día de mañana... O sea, vamos empezando por lo básico, Fabián. Aquí es una de las cuestiones que tú tienes que hacer con tu empresa, porque al momento de tú ver tantas opciones que existen ya en el mercado, con las que a lo mejor tal vez alguien te pueda decir, oye, estas 5 te van a ayudar para tu empresa, y luego las complementes con esas otras 10, y se te hace complicado, y eso es lo que agobia a la gente. Entonces, más que nada, nosotros, como empresarios, sabemos cuál es la necesidad de mi negocio, ¿sí? Vamos enfocándonos en una sola. ¿Qué es lo que a mí me gustaría mejorar? Me gustaría mejorar la comunicación al cliente. Ajá. Me gustaría mejorar mi estrategia de comunicación. Me gustaría mejorar la comunicación interna, como lo estábamos mencionando. Elige una y empieza por una. Okay. Para que la vayas dominando. Esto es igual, Fabián. Esto es paso a paso. No tienes que comerte el mundo a pedazos. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Que como vas implementando una cosa, es muy sencilla ya una vez que la dominas, y vas implementando otra y vas agregando solamente lo que necesitas. Claro. Porque no hay necesidad de que Te expongas, ajá, a una necesidad que tu empresa ahorita no requiere. Sí, claro. Entonces, existen muchas aplicaciones que no vas a utilizar. Exactamente. Por ejemplo, entonces, partiendo de aplicaciones, nada. Claro, más. Y lo vemos en nuestros teléfonos, ¿no? ¿Cuántas aplicaciones tenemos que solamente nos están robando el espacio en nuestros teléfonos celulares? Solamente lo hacen más lento y que no utilizamos. Y siendo honestos, a veces ni sabemos para qué funciona. Exactamente, o las usas solamente una vez, ¿no? Entonces, por eso hay que ser también selectivos con la parte de cuando eliges tú qué es lo que necesitas para tu negocio. ¿Cuál es el dolor de cabeza que tú tienes el día de hoy? Busca esa herramienta, capacítate dentro gratuitamente, uh-huh, googleala, búscala en YouTube y eso te va a ayudar a dar el primer paso. Una vez dando el primer paso, vas a hacer mucho. Nos vamos a ir a una breve pausa porque tenemos que irnos a esta pausa, pero enseguida vamos a regresar y seguir platicando. ¿Cuáles son los retos de no adaptarnos a los avances tecnológicos y de no utilizar estos sistemas de comunicación, de información, digitales incluso? ¿Cuál es el riesgo para una empresa de quedarnos estancados cuando estamos hablando de un mundo globalizado? Así es. Queremos competir con el mundo a través de nuestros productos, pues también tenemos que ser eficientes en el uso
y el aprovechamiento de la tecnología. Lo vamos a platicar al regresar de la pausa. Muy bien. 30-30-53-50-30-30-53-07, los números telefónicos. Recuerde, esta semana le estamos invitando a usted a que participe por este juego de almohadillas de nuestros buenos amigos de Muebles King. Ahí tiene usted la invitación, la convocatoria para que participe y le quieren obsequiar estas almohadillas decorativas. Vamos a la pausa. Regresamos. Estar inmerso en las redes sociales, es decir, tener un Facebook o utilizar estos dispositivos de comunicación como el WhatsApp, no significa que estés haciendo un buen uso de herramientas, ni tampoco significa el hecho de que se esté subiendo información a través de estas vías de comunicación, a estar haciendo una buena negociación o un buen aporte a la promoción de nuestros productos. Así es. Porque en muchas de las ocasiones, pues, es información que simple y sencillamente llega y se va. Así es. ¿No? Entonces hay que saber utilizar una metodología, hay que saber utilizar las herramientas. Esta noche estamos platicando precisamente sobre este proyecto e-commerce MX, un proyecto que surgió aquí en Jalisco, por cierto. Así es. Por jóvenes que están buscando que las empresas no se queden estancadas en torno a los proyectos de la tecnología que están surgiendo, ¿no? Entonces vamos a leer algunas llamadas. Y enseguida platicaremos sobre los retos. ¿Cuáles son los riesgos, sobre todo, también que de estar inmersos en una situación donde pues no volteamos a ver todos estos avances tecnológicos y que no los estamos aprovechando, ¿no? ¿Te parece? Fabián Díaz Ruiz manda saludos a nuestro invitado, a su servidor. Muchísimas gracias por sus comentarios. Dice que, lamentablemente, los salarios de algunas empresas internacionales no son competitivos con otras empresas, por ejemplo, nacionales. Bueno, hay una diferencia, a veces hasta abismal, ¿no? En cuestión de salarios. Pero eso también tiene que ver con la formación de los recursos humanos. Claro, totalmente, Fabián. Y no se diga en cuestión del uso de las tecnologías. Así es, y aquí volvemos a tocar otro tema, ¿no? O sea, las grandes empresas o las empresas que son transnacionales que vienen a sentarse aquí a nuestro país, específicamente aquí en Jalisco, donde se ha creado tanto empleo a través de darle entrada a este tipo de empresas, están requiriendo necesidades nuevas de las personas que están contratando. Y esta es otra parte que abre la parte de la tecnología y de la digitalización. O sea, la digitalización no solamente tiene que ir en base a que si tú eres un emprendedor o en base a que si tú estás queriendo crear un negocio. Tiene que ver también con tus nuevas habilidades que tú tienes que adquirir para la empresa para la cual estás trabajando. Porque al día de hoy ya todas las empresas están adaptando, como tú lo mencionabas, en un mundo globalizado, y las necesidades están cambiando. Multitask, entonces, ¿no? La parte que tú estabas acostumbrado a hacer con las licenciaturas que son tradicionales o con la parte de trabajo que tú estabas realizando hace algunos años, ha cambiado la manera como tú lo estás haciendo. Claro. Entonces, las necesidades de las empresas están cambiando también, así como el hábito de los clientes, porque tienes que tener una respuesta mejor, tienes que estar capacitado en nuevas habilidades que antes no existían, que incluso estamos hablando de que se están creando empleos que antes no existían y todavía faltan de crearse porque esta parte está creando nuevas necesidades. Entonces, no es que no se estén creando empleos, sino que los empleos que estamos dejando rezagados son los que estamos acostumbrados a hacer de otra manera, que no cubren las necesidades de las empresas como ahora las tenemos que estar haciendo. Bueno, ¿y qué nos dirá lo que ya mencionamos en una emisión de aquí, de C7 Negocios, el hecho de que algunas instituciones educativas pues están abriendo posgrados para la solución de problemas, ¿no? Eso nos está hablando de precisamente este fenómeno. Te voy a decir una cosa. Aquí hay una gran oportunidad, sobre todo para las escuelas, que pueden empezar a meter estos programas, que pueden empezar a utilizarlos, porque al final de cuentas, Fabián, como te lo comentaba, el medio en el que pues los jóvenes, sobre todo, se están capacitando, pues son los medios digitales, porque no encuentran a veces esta parte en otro lado, ¿no? Y esto es una gran oportunidad para toda la gente que quiere incursionar, que quiere empezar a preparar a la gente de una manera correcta, porque también no todo lo que encuentras en línea es bueno. ¿Qué es lo entonces, que estás buscando? Sí tenemos que saber y tenemos, sobre todo con esta parte en la que ya hay una experiencia
pero tienes que adaptar esa experiencia para encontrar el contenido correcto para que la gente se pueda capacitar correctamente. Oye, si en el caso de la información, vemos que no todo es verdad, ¿no? Exactamente, estos casos de las fake news, ¿no? Que son tan comunes. Mayra Anaí Padilla de Santa Elena, le agradecemos el reporte telefónico. Muchísimas gracias, gracias por la felicitación y gracias por el comentario, por cumplido a su servidor. Hombre, qué amable. Salvador Luquín manda saludos a nuestro invitado, también a su servidor, a todo el equipo. José Antonio Padilla Sánchez de Santa Mónica manda saludos también y un agradecimiento por estar participando con nosotros. Don Israel Castellanos Díaz de Capilla de Guadalupe, felicidades por el programa, espero sea más largo y dure más tiempo el programa. Hombre, muchísimas gracias por los buenos deseos. María Marta Martínez de la Colonia Blanco y Cuella, felicidades por el programa. Como diario, siempre se aprende, sobre todo en C7 Negocios. Hombre, gracias, muy amable. Don Federico Velasco Cruzada de Chapultepec Country, todo negocio debe ser manejado con honestidad. Pues honestidad, pero también hay que saber utilizar las tecnologías. Claro. Y eso es algo que ustedes pues, quisieron aprovechar a través de este proyecto que comenzó, nos decías, en el 2015. Pero que ustedes notaron que existía un cierto riesgo de quedarnos rezagados en el uso y el aprovechamiento de tecnología. ¿Cuáles eran estos riesgos que ustedes detectaban en el 2015 y ha evolucionado? ¿Ha cambiado la situación 3 años después? Mira, la tecnología está avanzando a pasos agigantados, ¿no? Y esto es una realidad. A 3 años de que nosotros comenzamos han cambiado muchísimas cosas y nosotros lo hemos notado. Uh-huh. Te voy a decir cuál es una oportunidad que tenemos el día de hoy, Fabián. Nosotros hace 3 años que empezamos creíamos que era necesidad o que todo se iba a convertir a una cuestión totalmente digital, que todo iba a desaparecer, el comercio como lo conocíamos, que todo iba a ser ya pedir todo por internet. Sí, decíamos que hasta los libros iban a desaparecer. Exactamente, eso es lo que decíamos. Al final del día lo que sucede es de que no va a pagar, eso no va a pasar. Entonces, puedes estar tranquilo por ese lado, de que tu negocio, que tú has tenido a lo mejor durante 30 años o generaciones, porque tú lo sabes también, mucha de del empresario que tenemos y de que vivimos a nivel nacional, pues viene de familias, es tradicional, o sea, crecieron haciéndose, vendiendo poquito y fueron creciendo y fueron madurando y todo se ha hecho como que pues, todos tenemos que estar dándole ahí a la talacha para que vaya jalando. Y a final de cuentas, pues sí creamos nosotros que dijimos, bueno, es que en algún momento esto ya no va a existir y como que se empezó a crear esta parte de miedo de decir, es que si no te cambias al comercio electrónico ya no vas a volver a vender. Esto, Fabián, el día de hoy no es un mito. Lo que está cambiando es cómo tienes que adaptar tu negocio con las herramientas correctas para que tu negocio siga funcionando correctamente. Hemos escuchado, por ejemplo, que en Estados Unidos muchísimas cadenas de tiendas han cerrado, incluso todos estos malls donde estaban todas las tiendas han quedado totalmente abandonados. Te voy a decir qué es lo que está desapareciendo, el mal servicio. Okay. Así es, este es el riesgo que corren las empresas, porque si tú no te estás adaptando al servicio que hoy como clientes estamos requiriendo, esa es la parte que va a desaparecer. A ver, ¿qué entendemos como mal servicio? Para poderlo definir. ¿Una mala atención? ¿Ya la atención ya no es persona a persona? Una mala atención, Fabián, no me refiero a que te hagan una mala cara para poderlo entender un poco no más hagas. Claro. Simplemente es que tienes que estar presente siempre. El cliente de hoy demanda que tú estés presente. El cliente que de sea una hoy, atención personalizada. Exactamente. Esa parte es en la que, por ejemplo, tú puedes estar presente 24 horas con un chat. Esa parte en la que están buscando tus referencias a través de otras personas que están compartiendo su experiencia contigo y eso es lo que les empieza a dar confianza para seguir contigo. Oye, ¿y este no es uno de los principales temores que tiene el empresario, el emprendedor? Esos procesos de retroalimentación. Es decir, a lo mejor no hablan muy bien de mí y entonces voy a perder clientes. Exactamente. O sea, es una doble responsabilidad. Donde tú bien lo mencionabas, hay que aprender a utilizar las herramientas. Claro. Porque si tú, por ejemplo, efectivamente tienes un mal comentario de tu negocio una vez que lo subiste a internet, y a lo mejor puede ser que no sea cierto, puede ser que sí sea cierto, pero yo te voy a decir una cosa. O que tuviste la mala fortuna de pasar un mal rato. Exactamente, fue en ese momento. Hay situaciones y pasa, es normal, y eso le pasa a todas, hasta las mejores y grandes empresas. Claro. Entonces te voy a decir qué pasa con esto. Tienes que capacitarte para saber responder. Tienes que capacitarte para que sepas cómo le vas a atender, cómo lo vas a hacer. Y hoy en día, Fabián, también te lo comento, esas personas que se están quejando o que te están diciendo
es un foco que tú tienes que poner la atención, es algo que tú tienes que tomar como un área de oportunidad y no pensar ponerle de remedio. Manera, exactamente, y no pensar de manera visceral, porque efectivamente también se presta, ¿no? Tienes el celular a la mano y te están hablando mal, ah, pues me defiendo, ¿no? Y le claro. digo mal y me pongo a pelear y entro ahí. Y polémica. Y exactamente ahí es donde tú caes y tú pierdes, tu cliente no. Entonces, ¿por qué tu cliente finalmente va a encontrar quién sí lo atiende? Va a buscar sí otro proveedor. Exactamente. Entonces, aquí hay una manera muy buena en la que no tienes un problema. Tienes un área de oportunidad. Al momento de que tú te des cuenta que si a una persona con ese perfil tú le puedes resolver ese problema, ajá. esa persona se va a convertir en una recomendación. Y esa recomendación se va a triplicar o se va a multiplicar por 100. Porque efectivamente al momento de que la gente se dé cuenta de decir, oye, te fijaste cómo él se quejó y te fijaste que esta persona le dio la atención, buscaron darle una solución, eso es lo que yo quiero, porque entonces tú como empresa me das confianza y eso es lo que está pasando el día de hoy. Pero sí necesitas aprender a utilizarlo para que no te suceda. A ver, enuméramos, el problema se nos está acabando, pero sí quisiera yo pedirte que nos enumeres algunos de los beneficios de utilizar la tecnología para darnos cuenta de la magnitud. Uno es, tú lo decías, pues tener un contacto directo con nuestros clientes, con nuestros proveedores. Así otro es. Es la comunicación interna, así una es. Buena administración. ¿Qué otros elementos? Mira, la otra parte es que puedes estar presente en muchos lados sin tener que invertir físicamente en cuestiones que ya te cuesten el día de hoy. Si abres los 365 días del año. 365 días del año, no tienes que tener a los empleados trabajando 24/7. Uh-huh. Tienes esa capacidad de respuesta, tienes esa capacidad de estar presente al mismo tiempo en diferentes ciudades. Tienes esta parte de decir, ahora yo puedo crecer porque también el beneficio, Fabián, es exponencial. ¿Cómo le podemos hacer para acercarnos a e-commerce? Porque están, de hecho, ahorita desarrollando también su evento, ¿no? Estamos ahorita en Expo Guadalajara. Uh-huh. Mañana tenemos el último día del evento. Los invito que a que participen. Mañana está bien interesante, Fabián. Te voy a decir por qué. Tenemos una parte toda la mañana con puras estrategias de marketing digital. Es necesario que sepas utilizarlo. Tienes que estar. Y está abierto al público sin costo. Esta capacitación está abierta al público sin costo. Entonces, es bien importante que ¿dónde? Aprovechen en Expo Guadalajara. En Expo Guadalajara. Solamente llegan, dicen que quieren venir a la parte del workshop. Ajá. Y los van a dejar entrar completamente gratis. Van a registrarlos, un registro súper sencillo. No hay pretexto para que no lo hagan. Además, vamos a cerrar con una conferencia que es bien padre porque es donde tú vas a blindar a tu marca. Te van a enseñar lo que estamos tocando ahorita, el tema, eso te lo van a enseñar cómo hacerlo. ¿Y todo esto gratuito? Todo totalmente gratuito. Pues estaremos ahí. Ya nos tenemos que despedir. Los seguimos también en redes sociales, ¿va? Sí, ahí los encontramos. Así es. Sí, en e-commerce MX. Bien, muchísimas gracias a Ricardo Flores, director comercial de e-commerce MX. Muy Fabián, amable. Muchísimas gracias. Gracias a usted por el favor de su atención. Le invitamos a continuación al noticiero. Soy Fabián Sánchez. Buenas noches.